Lejos del mar es el último libro de Owen Muñoz. Hablaremos de él y de su presentación en el Museo Municipal. Antonio Mateos Prieto es un pintor que refleja la realidad cotidiana que lo rodea cada día. En estos días expone en la Galería de Arte Marmurán. Hoy en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura tenemos una exposición especial con el objetivo de divulgar nuestra biblioteca, nuestros fondos que tenemos en la Biblioteca Municipal del Patronato de Cultura, y esta vez hemos decidido que sea entre el cine y la literatura. Hay en esta exposición libros con sus respectivas películas que han sido llevadas al cine y en la que encontramos géneros, pues novelas, libros infantiles, diferentes géneros de la literatura llevados al cine. Como digo, podemos encontrar novelas que tienen alrededor de 700 hojas el libro, como El nombre de la rosa, y que llevado al cine pues está en una película de 2 horas. O libros infantiles que tienen muy poquita letra, muy poquita escritura y que son también llevadas al cine. La literatura que podemos encontrar aquí es muy variada, lo ha dicho muy bien María Jesús, ¿eh? Porque hemos hecho, Concha y Esther, mis compañeras de la sala general, han hecho una selección bastante amplia y aunque no es exhaustiva, pero es bastante representativa de los fondos que tenemos en la biblioteca, que realmente cuando empiezas a trabajar con ella nos hemos dado cuenta de la cantidad de materiales que hay entre fondos literarios y fondos cinematográficos en la sala de lectura, y lo que queremos en principio es, como decía nuestra concejala, que el público pueda tener acceso de forma directa, sobre todo a cómo están los libros en la biblioteca, que aunque son de acceso libre, pero muchas veces el usuario se queda un poquito pues en lo que él quiere conocer, en lo que él conoce. Nosotros le ofrecemos un poquito la posibilidad de ver otras cosas que en principio a lo mejor él piensa que no están, y sin embargo están disponibles en la sala. Todo, como digo, también con el objetivo de ver estos dos géneros, de aprender sobre estos dos géneros y de que la gente también pues diferencie y le dé pues un poco a la imaginación, y como en libros pequeñitos han sido llevados al cine, o como digo, novelas grandes, y que cada uno decida si le gusta más o cómo el director lo ha adaptado, si ha sido una buena adaptación después de leer el libro o no. Como digo, abierto está para todo el que quiera venir a conocer esta exposición, pero el objetivo es que todo el mundo se anime a venir a la biblioteca a conocer los fondos, tanto literarios como cinematográficos, que tenemos aquí, y también pues sirve para muchos estudiantes cuando nos mandan libros. Todos nos han mandado algún libro, alguna novela grande, y bueno, pues hemos cogido también la película para hacer nuestros trabajos. Y como digo, en definitiva, pues se trata de divulgar la literatura, los préstamos y nuestra biblioteca municipal, que cada año vamos ampliando en fondos, tanto de DVDs, de libros o de CDs de música que también tenemos en nuestro patronato.
ha sido muy complicado. Ya veis que incluso han quedado quizá un poco abigarrada, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Porque no sabíamos muy bien por dónde acotar y entonces hemos preferido dejarlo así, de la forma más amplia posible. Esto pues, nos va a dar una oportunidad pues, a ir luego trabajándolo pues, a través de guías de lectura y de orientación pues, con temas ya específicos dentro de la literatura y el cine. A los padres que compren libros para los niños, que les animen y que les enseñen a venir a la biblioteca, a hacerse su carné, a ver que aquí pueden acceder a fondo, como decíamos, está desde Harry Potter hasta libros de cómics en esta exposición llevados al cine, que parece un poco difícil, pero la imaginación no tiene límites y pues en este mes de abril, como bien dices también, vamos a intentar hacer todas las actividades que podamos y sobre todo darle la mayor divulgación posible, pues gracias a los medios de comunicación, pues para eso, para que se enseñe desde muy pequeñito a leer, a usar una biblioteca municipal, que es muy importante, yo creo también para la educación, y creo que bueno, los trabajadores del Patronato de Cultura lo hacen muy bien con todas las actividades que organizan, Papá nos cuenta un cuento, encuentros a través de internet con autores, y que bueno, que lo que esté en nuestra mano lo haremos en este mes, en todos los meses, pero en especial en este mes de abril, donde se celebra el Día del Libro, donde tendremos también la Feria del Libro como cada año, este año que lo pondremos en la Plaza de Santa Quiteria. Y bueno, pues lo que digo, animar a la gente a leer, que da cultura, que da imaginación y que bueno, que en definitiva pues es un mundo que también te distrae de la rutina y que pues es muy bueno tener todo lo que tenemos aquí en el municipio y que en Alcázar de San Juan tengamos una biblioteca tan importante como la que tenemos y que también estamos sujetos a la red interbibliotecaria, que cualquier libro que no tengamos aquí en el ayuntamiento, en la biblioteca municipal, lo solicitamos a través de esta red que facilita la Junta de Comunidades y que si está en otra biblioteca de Castilla-La Mancha, pues nosotros lo solicitamos y en poquitos días se trae aquí a Alcázar para que el usuario pueda usarlo. Owen Muñoz ya había visto publicados sus poemas en una de las revistas que edita el Patronato Municipal de Cultura, La Tesela, aunque, como él mismo explica, la Real Academia considera libro cualquier publicación con 40 o más páginas, y aquella Tesela del 2008 las tenía. Ahora el Ateneo ha editado esta colección de poemas con más aspecto de libro. Esto es un libro ya en condiciones. Además, he querido hacerlo en tres partes y he utilizado óleos de mi mujer para separar esas partes. Las partes son la familia, personas, paisajes o lugares y sentimientos, y el mar, sobre todo el mar, porque es algo que me llega muy dentro y está siempre. Con todo el que me conoce sabe que siempre estoy hablando del mar, aunque viva en mitad de La Mancha, parece una paradoja, pero es que es así quizás. El Ateneo Cultural de Alcázar de San Juan realiza periódicamente ediciones de los trabajos del grupo literario, que lee y selecciona lo que escriben sus propios socios. Dependiendo de la disponibilidad de recursos, el Ateneo edita un libro por año o a lo sumo dos. Habitualmente siempre publicamos para la gente o los miembros del grupo literario. Entonces, bueno, pues a medida que ellos van haciendo sus recopilaciones, sus poemarios, bueno, pues los leemos entre nosotros, les damos el visto bueno y generalmente publicamos por orden de llegada, o sea que ya tenemos otros dos o tres preparados para cuando tengamos dinero, que ahora mismo estamos un poquito sequitos, pero cuando tengamos dinero pues seguiremos con esas publicaciones.
La presentación de Lejos del Mar se realizaba en el patio del Museo Municipal, que registró un poco usual lleno, con la participación de la presidenta del Patronato Municipal de Cultura y primera teniente de alcalde. Ese grupo de personas que forman el Ateneo y con ese interés sobre la cultura, sobre la escritura, sobre la lectura que tan enraizado tienen, pues da lugar a este tipo de cosas y de oportunidades que en este caso Owen, que no solamente pues es alcazareño sino también compañero del ayuntamiento porque es funcionario municipal, pues hemos querido estar aquí con él y darle sobre todo la enhorabuena por su buen hacer. En este acto de presentación también colaboró con su música el pianista Eusebio Fernández Villacañas, que también es socio del Ateneo, cuyo presidente también es el prologuista de este nuevo poemario. A mí me parece un libro bastante conseguido. Por una serie de circunstancias, por el tema sentimental, por el tema paisajístico, por el tema familiar, por la composición. Además, lo conozco bastante bien porque, no obstante, ha delegado en mí el que yo haga el prólogo. Entonces, bueno, pues la verdad es que me parece un libro bastante conseguido. Las diferentes partes del libro están separadas por ilustraciones que reproducen pinturas de la mujer del autor, Maribel Riquelme. Lejos del Mar es un libro que contiene 60 poemas. Es cuando hicimos 30 años de casados y le regalé un ramo de flores con 30 rosas y le escribí en una tarjeta 30 años, 30 años, una vida o quizás solo un suspiro. No hay para el tiempo medida mirando donde yo miro. Aunque Owen Muñoz escribe sobre muy diversos temas, asegura que, aunque vive tierra adentro, una de sus motivaciones es el mar, como fuente y origen de la vida, y es precisamente el nombre de uno de esos poemas, Lejos del Mar, el que da título al libro entero. El mar es en general, y mi mar es un mar de sentimientos. Yo intento transmitir con palabras lo más asequibles posible lo que pasa por mi mente, intentar plasmarlo en un papel para que la gente lo entienda sin necesidad de tener que pensar qué está diciendo este hombre aquí, no, que se vea claramente. Yo la poesía la entiendo como algo sencillo. Con el libro publicado y a disposición de los lectores en el Ateneo, Owen Muñoz sigue escribiendo sobre sus vivencias familiares y sus propias experiencias, aunque reconoce que, como a otros poetas, le inspira más las tristezas que las alegrías. La Galería Marmurán acoge actualmente, al margen de sus fondos estables, una colección del pintor Antonio Mateos Prieto, que ha seguido la cátedra Goya de Antonio López, de quien es discípulo y amigo. El artista no se considera incluido en el movimiento hiperrealista. Lo mío es más bien realismo. El hiperrealismo tiene otras connotaciones. Yo creo que el hiperrealismo busca más la fotografía. Está muy pendiente de hacer un calco de la fotografía. Yo no, yo busco del natural que me emocione, yo busco emoción en las cosas del natural. Entonces el membrillo, o las manzanas, o los pescados, o las lechugas, sobre todo las lechugas, a mí me emocionan, porque están ahí y son de verdad. La foto, se puede pintar de foto y se puede utilizar la foto como una documentación y es bueno utilizar la foto, no es que sea malo, pero como únicamente la foto, no creo en ello. Yo creo, para mí, en lo que es pintar de natural, porque me saca mucho más cosas.
A la inauguración de esta exposición asistió la primera teniente de alcalde y presidenta del Patronato Municipal de Cultura, que valoraba la función de esta galería privada que da a conocer nuevos valores como Mateos. Fruta, verdura, pescado, que recuerda pues eso lo que ha comentado él, a lo íntimo, a lo cotidiano, al sentido doméstico de las pinturas, y que bueno, a mí me recuerda un poquito a un artista del siglo XVI, de Sánchez Cotán, creo que era, y que bueno, que se ve que hay arte, y bueno, desde aquí darle, como digo, la enhorabuena. Ya han oído la trayectoria que tiene, que está apuntando mucho, y que es una oportunidad poder venir una vez más a esta galería de Ángel, que ofrece Alcázar de San Juan, y una oportunidad, como digo, de venir y adquirir un cuadro de Antonio, que seguramente en un futuro costará muchísimo más lo que se puede adquirir aquí. Y bueno, pues eso, animar a la gente, como siempre digo, a venir a adquirir una obra, y qué mejor manera también que con Antonio, que está aquí exponiendo su obra. La Galería Marmurán suele presentar obras de artistas plásticos muy reconocidos, como ha hecho recientemente con la obra de Antonio Fernández Molina o Bernardo Valbuena, sin olvidar a clásicos como Benjamín Palencia, Joan Miró, Juan Romero o Ángel Lizcano. También apuesta por jóvenes valores como Pedro Quesada o Antonio Mateos. En la línea de la galería entra también el realismo bajo ciertas condiciones. Pero también ese realismo, no, a lo mejor ese realismo anticuado, llamémosle, esto es, ves unos bodegones y no es eso ya más caduco, ¿no? Entonces yo por lo menos lo veo así, lo veo, y luego que nosotros de momento tenemos que creer en el pintor. Si a nosotros no nos gusta el pintor o vemos que es una cosa que no podemos vender, yo no lo puedo ofrecer diciendo este pintor es muy bueno, tiene mucha calidad, es porque no nos saldría. Entonces, si no creemos en el pintor, no lo podemos ofrecer, y en este caso pues yo creo que tiene eso, tiene también esa calidad y para poder exponer aquí. Son 22 las obras expuestas por Antonio Mateos en la galería, predominando la técnica de óleo sobre tabla o sobre lienzo y algunos dibujos. Sus bodegones no recuerdan a las clásicas naturalezas muertas, con liebres, perdices, escopetas y alimentos. Son cosas que yo tengo alrededor. Una manzana pelada la tenemos siempre en casa, estamos comiendo fruta o las lechugas y ceber que están empaquetadas, que compramos en el supermercado. Eso es de nuestro, es mío. Son cosas que yo tengo en casa. No busco, yo no cazo, yo no tengo liebres, no busco un estilo pensando en alguien, sino que lo que veo, pues la alacena es la alacena de, vamos, el armario que abro, veo mis cacharros, mi azucarero, el mortero, veo, eso es lo que pinto, lo que tengo alrededor. No busco cosas, lo típico que sería un bodegón, para entendernos, la naturaleza muerta, eso no. Es el bodegón, es una especie de pretexto para explicar otras cosas. Nacido en Barcelona en 1972, Antonio Mateos es discípulo de Antonio López y José María Mezquita e Isabel Quintanilla. Los objetos que pinta parecen flotar sobre un fondo blanco que los hace ligeros, y su realismo le lleva a pintar incluso sus envoltorios comerciales, porque su entorno no es la naturaleza. Sí, las envuelvo en plástico porque yo las compro, o cuando vamos a comprar, están en plástico. Y hay algo ahí en el plástico que quizá a mí me remita mucho a la ciudad.
a lo que es la ciudad, que empaqueta, que coloca todo en cajas, todo amontonado, en vez de ser en la tierra, ¿no? Y el plástico, aparte, que estéticamente me atrae, como caen los brillos, como cae la luz en ellos, como se arrugan los grises, todo eso, pues también me llama la atención como para poder atraparlo, acariciarlo, quererlo. Siempre tengo un fondo blanco, pero porque las paredes de casa son blancas. Y entonces eso, además, que le da una carga, voy a decir, como más etérea, ¿no? Etérea me refiero que no es pesada. Y eso también me gusta hacerlo. Y el blanco, pues es una cosa que da protagonismo a lo que es el tema, pues que puede ser la lechuga, puede ser la manzana, ¿no? Y me atrae esos blancos, me atraen mucho. Mateos es ganador recientemente del premio del Círculo de Bellas Artes y ha expuesto en numerosas salas de España, sobre todo en Galicia, Santiago de Compostela y Cambados, y en Castilla y León, en Ávila. Es la primera vez que da a conocer su obra en La Mancha. Está de aquí y en todo el en esta galería, que me parece muy bonita, y que tengáis esto me parece algo que tenéis ahí, una suerte de que Ángel lleva esta galería, porque la lleva, yo veo el fondo de galería que tiene, y yo, para mí, vuelvo a repetir, es una suerte estar con los autores que tiene él.